Gente, muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a Destiny. Y el día de hoy vengo a mostrarles y contarles sobre mi primera vez y mi primera experiencia en el Faro de Mercurio. Déjame le bajo tantito la tele que se escuche la órbita. Para los que no lo sepan, el Faro es una zona social, el cual el único modo de entrar es pasando las pruebas de Osiris, o sea, completando el pase con 9 victorias y 0 derrotas. Y dentro, pues en Mercurio hay un cofre el cual te da recompensillas y hay unas zonas ocultas, pero esas los dejo de fondo. Y bueno, considero personalmente que es algo muy muy cabrón, o sea, sobre todo si te llegan a tocar jugadores muy buenos como enemigos y tu equipo, pues ya me entienden. Bueno, como dije, esta es la primera vez que yo llego al faro. Este video que están viendo es de la semana pasada, que hace tiene una semana que llegué, mas no me puse a hacer esto. Pero bueno, puede que varios de ustedes ya lo hayan logrado. Pero al menos yo con mi equipo en intentos pasados llegó a ser muy estresante, llegó a ser muy frustrante. Y pues tuvimos unas cuantas peleas, discusiones, pero al final al menos nos terminamos entendiendo. Y sinceramente creo que es una muy buena experiencia porque yo al menos me la pasé muy bien. Les digo, es muy estresante, pero es muy intenso. Tiene una sensación de que si la cagas, pues considérense todos jodidos. Fíjense que al menos yo sentí dos sensaciones muy familiares al acabar cada partida, o sea, ganada, partida ganada. Porque al acabarla, si el equipo enemigo daba batalla, sales a la órbita de que todo tenso y nervioso, se dieron batalla. Entonces, esa sensación me recordó mucho tanto al proceso del Easter Egg de zombies, al primer intento que haces, y al sacar como que tu primera nuke en Modern Warfare 2. Muy familiar. Pero sí, al final logramos, estuve con el Poetics, el Aether Poetics, y un amigo suyo, el cual se llamaba Headshot, si mal lo recuerdo. Acabamos con las 9 victorias, y sin usar el perdón todavía lo teníamos, pero sí, fue muy, muy genial. Bueno, gente, les dejo con el faro, al final es cuando abre el cofre, yo me retiro, nos vemos en la siguiente, hasta entonces, nos vemos.